Bienvenidos, muchachos, a las páginas de Metalerion. Es un gran poder hablar con ustedes acerca de Templa Incinere, este último disco, Ego Sum, y más cosas relacionadas dentro del mundo del metal. Empezaremos preguntando, ¿cómo ha estado la banda durante estos tiempos? Porque justo veo que la banda ha estado activa más durante la pandemia, porque el 2020 han lanzado su primer álbum, ahora un nuevo álbum terminando la pandemia. O sea, ¿cómo está la banda? Porque la banda empezó en el año 2016, según la información que tengo. No, pues vale, Sí, señor. pues efectivamente nosotros arrancamos en el año 2016 como banda. Ahí tuvimos una primera alineación en donde teníamos a otro baterista, a Luzon. Luego, más o menos hacia el año 2019, hicimos como una reestructuración de la banda. Entró Jan como baterista. Se integró también Andrés Zamudio como otro guitarro, y ahí empezamos con Sebastián y con Jonathan, que veníamos desde la animación inicial. Pues iniciamos como todo el proceso, digamos, ya de creación. Habíamos hecho una primera versión de nuestro primer álbum. Cuando se integraron Jan y Andrés Zamudio, hicimos ahí unos cambios, y pues eso fue, digamos, como ya lo que quedó en definitiva de nuestro primer álbum, La Eterna Gloria Doctrinalis. Y pues de ahí ya en adelante iniciamos el proceso ya de nuestra composición de ese álbum. En pandemia, pues con todas, digamos, las dificultades que tuvimos para poder hacer el lanzamiento, los distintos problemas que surgieron, adquirimos, digamos, como tomamos una alternativa de lanzar nuestro álbum en pandemia a través de Video Lyric, esperando, pues, por supuesto, que se reactivara nuevamente, pues, como todo el circuito de presentaciones y demás. Y ya finalizando la pandemia, pudimos hacer el lanzamiento oficial a través de un live session de nuestro primer álbum. Y pues de ahí en adelante, pues empezamos la construcción del segundo álbum, el Ego Sum, que pues hoy nos invita justamente a esta entrevista que estamos teniendo con ustedes. Quizá quieres acotar algo más, John. Nosotros sí, realmente aprovechamos ese tiempo de la pandemia, tanto como pudimos, intentamos escaparnos un poco hasta las salas de ensayo para concretar todo lo que teníamos que hacer. Y bueno, pues sí, se sacó provecho de ese tiempo que para ciertas otras bandas estuvo bastante quieto. Y a la vez, pues intentamos que al salir de ese disco y mientras estábamos en la promoción, pudiéramos componer el Ego Sum completamente. Nos cogió un tris la tarde por ciertos incidentes ya personales, sobre todo míos, pero finalmente logramos sacar este producto del que en este momento nos sentimos bastante orgullosos y bastante cómodos con el resultado que logramos, comparando como el avance que podríamos tener desde el primer álbum hacia este. Estuve escuchando yo estas dos producciones, tanto A Aeternum Odium Doctrinali y Ego Sum, y lo que primero que te llama la atención es que tanto el nombre, Templa Incinere, y todos estos están hechos en latín. ¿Cuáles son los motivos por cuáles la banda hace los nombres en latín? ¿Y por qué no? Y veo que obviamente dentro de la letra todo está en español, ¿no? Eso no hay problema. Pero ¿por qué justo los nombres de los álbumes y la banda están en latín? Para ustedes, ¿qué significado tiene el latín más allá del significado común? Porque Templo Incinere es como, viene a ser como templo en cenizas, más o menos, si hacemos una traducción exacta, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? ¿Cuál es la fascinación que ustedes tienen por usar el latín? ¿Es la misma fascinación que otras bandas utilizan? ¿O quizás hay algo muy especial dentro del latín que otras bandas no han visto, ¿no? Vale, bueno, pues digamos que inicialmente Templos en Cenizas es justamente como todo ese proceso de poder, de alguna manera, atacar ciertas instituciones
que pues, son esos templos, digamos, a partir de los cuales se controla la conducta humana y pues específicamente, digamos, en este momento el catolicismo y el cristianismo, que pues beben mucho, digamos, del lenguaje o del idioma, digamos, la lengua latina, del latín, y templos, digamos, el nombre de la banda misma, digamos, Templa in Quinere, templos en cenizas, busca un poco, digamos, como poder renegar un poco de ese legado católico y cristiano, que no necesariamente es el único foco, digamos, de pensamiento como tal de la banda, pero pues lo cogemos desde ahí como esa doctrina, digamos, que nace desde el catolicismo y el cristianismo, y pues tratamos, digamos, de incorporarlo un poco dentro de la narrativa y dentro de la estética como tal de la banda y de la lírica de la banda, haciendo, digamos, un aprovechamiento del latín para decir ciertas cosas que nosotros mismos, digamos, pretendemos rechazar como esa doctrina. Y en las letras, a pesar, digamos, o además de estar hechas en español, tenemos ciertos recursos del latín en los coros para poder mencionar algunos elementos que nosotros, digamos, buscamos destruir desde ahí, quemar, ponerlos en cenizas. Y de ello, pues, digamos que los nombres de los distintos álbumes, de los dos álbumes que hemos producido, buscan un poco como es, digamos, Aeternum Odio Doctrinali, Doctrinas de Eterno Odio, que es un poco, digamos, ese rechazo a esas doctrinas que lo que buscan es segmentar y coercionar de en cierta medida, digamos, la conducta individual y el crecimiento personal. Y el ego sum, que pues es yo soy, como esa reafirmación ante todas esas doctrinas como individuo. Entonces es un poco, digamos, como aprovechar el lenguaje en el que está escrito, como dado parte, digamos, de ese pensamiento religioso, pero hacer como una contranarrativa, un contra discurso que nos permita hablar en su propio idioma, pero diciéndoles no podemos decir otras cosas además de eso que ustedes han intentado posicionar como una verdad o como una forma, digamos, del ser individual o del ser colectivo o del ser espiritual. Es un poco, digamos, eso lo que queremos aprovechar nosotros dentro de la lírica que montamos y desde el nombramiento de los álbumes. Aquí se quieren acotar algo más, John Andrés, al tema del concepto de por qué las letras, por qué los nombres de los álbumes y la banda en latín, en general. No, yo creo que, ¿qué tal? Yo creo que como que James lo dijo muy bien, es como una forma irónica usar como el lenguaje del enemigo, por decirlo de alguna forma, una contraparte, y como replantear esa narrativa por medio de las letras del latín, en latín. Sí, James lo dijo muy bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno, otro detalle también que es que otro detalle curioso dentro de ambos álbumes es que así, en el primero usaron hay dos nombres en inglés, ¿no? As Above o So Below, y luego también Stigmata of the Faithless. Y ahora también como que utilizan también lo mismo, ¿no? Una canción en inglés que se llama Asimetría, ¿no? Pero está como que es una mezcla, parece inglés, bueno, en general, porque sería asymmetric, sería, ¿no? Pero en este caso tiene una fusión entre inglés y español, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle que ustedes utilizan al momento de ponerle nombres, todo en inglés y también hay latín, y bueno, todo en español y algunas canciones en inglés? ¿Cuál es el detalle? Bien, sí. Bueno, aquí simplemente en general esto nace de las ganas de la intuición de lo que quiere hacer la persona al escribir la letra. Entonces, claramente es para nosotros mucho más cómodo expresarnos en español y por eso la mayoría de las canciones están en español. Sin embargo, las dos canciones que están en inglés, cada una en el álbum correspondiente, se sintió que era la mejor manera de expresarlo en ese idioma. Y es por eso, esa es como la razón principal por la que eso sucedió.
Puede que también sea la forma de tener una ficha en la que alguien de otras latitudes a quien le sea más fácil entender el inglés que el español, pues pueda estar más conectado con por lo menos algo de la banda en cuanto a la parte lírica. Ya luego de su interés dependerá si puede ahondar en todo lo que esté escrito en español. Pero en general es simplemente cuestión de cómo quien compone la letra en su momento siente que debería salir y cómo también la forma en la que va a estar el fraseo y va a estar la letra tiene concordancia con cómo se está llevando a cabo la música. Interesante. Bueno, otros detalles, bueno, dentro de las ediciones que existen ahora en físico de ambos discos, es que ustedes lo están haciendo de manera independiente, ambos discos. Tanto el primero como el segundo lo han lanzado de manera independiente. Ahora, yo estuve escuchando su material y como ya lo leyeron la reseña dentro de Metalero, es un material muy exportable. En mi caso, si yo tuviera un sello, yo les propondría, ¿no? Y saben qué, chicos, hay que editarlo en vinilo, CD, o cassette o Betamax, porque ahora todo, en todo tipo, en cualquier cosa editan ahora para eso. Ahora, el tema, el detalle es, ¿han tenido propuestas antes o después, ahora, durante este lanzamiento de este nuevo disco? Porque es extraño, ¿no? Porque hay bastante potencial y es extraño que no haya ofertas. Es más, también Colombia que tiene bastantes sellos independientes o los más conocidos también dentro de tu escena, ¿no? Yo creo que digamos que hay una apuesta digamos de la banda de mantener cierta autonomía y cierto control digamos en la producción que nos ha llevado pues justamente a manejar siempre digamos una edición independiente pues con los distintos digamos relacionamientos que tenemos con los distintos productores con los que hemos trabajado y pues el tema digamos como tal de invitaciones de pronto a producir el álbum con algún sello o tener algún distribuidor o cosas por el estilo, pues son cosas que nosotros sopesamos también, digamos, internamente dentro de la banda, en donde identificamos que, pues, digamos que una buena propuesta tiene que ser equitativa en términos de lo que nos representa a nosotros como banda y en términos de lo que representa como tal el marketing de la banda. Entonces, pues en este momento, digamos, no hemos tenido una propuesta sólida que a nosotros nos lleve, digamos, a decir como, oh, ok, vale la pena hacerlo con este sello, o vale la pena hacerlo con esta producción, o vale la pena sacarlo en X o Y formato. Y en ese sentido, pues creemos nosotros internamente, afortunadamente, digamos que nosotros como artistas independientes, por decirlo de alguna manera, no vemos, digamos, como la necesidad de tener que vender nuestra productividad a un sello, sabiendo que internamente y con nuestras posibilidades tanto económicas como de manejo y de movimiento de la banda lo podemos lograr. Entonces, digamos que ahí está un poco, digamos, como esa posibilidad de poder decirle, no, no nos interesa, nosotros somos capaces de tal y tal y tal cosa. En el sentido de que podemos tener una música que es sostenible económicamente y es sostenible en términos de venta y es sostenible en términos de marketing. Entonces, pues como no hemos encontrado, digamos, alguien que nos ofrezca, digamos, como un plus que nos lleve, digamos, a poder llevar la música a un lugar diferente a donde ya hemos llegado, pues hemos rechazado, digamos, algunas ofertas que nos han hecho. Y ahora hablando un poco También más acerca. quisiera, Dale, también dale. quisiera como agregar algo y, es como también como algo estratégico a mediano o largo plazo, ¿sí? So, claramente no descartamos que seamos, no sé, como distribuidos por un sello grande, pero para que un sello grande se interese por una banda como Temple Inquinere, tendría que haber un catálogo muy fuerte. Entonces, por eso quisimos como tener primero como esos dos discos que se comprometieron por sellos pequeños o como sacrificar esos dos discos, entonces preferimos como tener esos dos discos de manera independiente para, ya estamos componiendo el tercer disco, para que podamos presentar un tercer disco a un sello grande, ya con un catálogo fuerte de manera independiente, sin compromisos con otros sellos pequeños. Entonces es más que todo como una estrategia a largo plazo, realmente.
Bueno, sí, no, no, lo que dices es muy cierto, porque también cuando hablaba con el guitarrista y vocalista de Night Demon, él me decía lo mismo. Primero las bandas deben de brillar de manera independiente y luego los sellos grandes van a llegar solitos, ¿no? Eso sí es muy cierto, eso me dijo bien él. Bueno, y ahora enfocarnos un poco más en este temple, en el Ego Zoom. Para ustedes, bueno, yo como crítico, reseñador, o veo desde un aspecto visual muchas influencias, hay muchas cosas dentro de su música. ¿Ustedes cómo definirían en total la música que se encuentra dentro de Ego Zoom? Porque yo hablaba con una amiga ahí en Colombia y me decía que ustedes tienen otra percepción del black metal, ¿no? Pero después yo de haberle dado unas 5 o 6 vueltas al disco, ustedes para mí están dentro de un concepto más melódico, dentro del black metal. Hay partes disonantes, partes modernas dentro del aspecto, que pueden discernir, obviamente, es normal la percepción de cada persona. Entonces, ¿cómo ustedes definirían la música de Temple Engineered en este nuevo disco? ¿Y cuáles son las mayores diferencias que para ustedes existe dentro de este Ego Zoom comparado con su primer álbum? Bueno, vale. Pues digamos que hay una narrativa alrededor de los dos álbumes. El primer, digamos, álbum, que es el Aeternum Odium Doctrinali, que son como esa respuesta a esas doctrinas de eterno odio que se ciñen no solamente, digamos, en el cristianismo o el anticristianismo, no solamente, digamos, en la reafirmación de lo que yo pienso versus lo que piensan los demás. Digamos que hay una primera, digamos, exploración discursiva que lo que busca es señalar que cualquier tipo de adoctrinamiento necesariamente genera, en cierta medida, una esclavitud en términos de yo me reconozco en un sistema de pensamiento y todo lo que sea distinto a mi pensamiento lo rechazo. Y eso viene por ambos lados, tanto en el anticristianismo como en el cristianismo mismo. Entonces, ese adoctrinamiento finalmente no permite una exploración del ser en sí mismo, no permite un desarrollo, digamos, de una conciencia propia como individuos en un estado de cosas. Eso, digamos, que fue como la exploración del primer álbum. Ya el segundo álbum, que se llama Ego Zoom, Yo Soy. Entonces, luego, digamos, de explorar todas esas posibilidades de pensamiento, luego de explorar todas esas posibilidades de entender que hay unos comportamientos colectivos que necesariamente niegan a los otros, decimos, no, hay una reafirmación del individuo, yo soy, por eso ego sum, yo soy como individuo consciente, soy como individuo pensante y soy como individuo transformador de una realidad en la cual me comporto. Entonces, ese digamos que es como la propuesta discursiva que tenemos entre uno y otro álbum. Y a nivel musical, más o menos, ¿cuáles serían las diferencias que existen, ¿no? Pues el álbum fue compuesto, bueno, con las baterías del anterior baterista. Entonces, se compuso. Como teniendo en cuenta como las prestaciones técnicas de aquel integrante, igual Jan Baez regrabó las baterías, pero la música ya estaba hecha, ¿sí? Y fue como una primera exploración del primer, en ese entonces era el único guitarrista, Sebastián, que no está acá con nosotros, y él fue el que hizo como toda la música como tal, en colaboración con el bajista. Entonces, como la visión artística de ese combo con James. Ya después fue que entramos Jan y yo y pues le aportamos como otros elementos, podría decirse, como leímos ahí en su reseña, como técnicos, podría decirse de alguna forma, y en el que pudimos como explorar, gracias a las prestaciones técnicas de Jan, como muchos más como matices y explorando como todo lo... El bagaje que todos hemos escuchado de black metal desde los 90s, entonces hay como unas claras influencias de metal sueco melódico, de black metal sueco melódico, noruego, polaco, también incluyendo elementos de post black metal. Entonces es como que ya para este Ego Zoom como que no hubo límites
tanto técnicos y como inspiración, y eso pues permitió que hubiese un gran salto en términos musicales del primero al segundo. Siempre, pero también teniendo en cuenta que haya como una coherencia musical con el primero, ¿sí? Como en lo melódico y en el tipo como de ambiente que como que queríamos mostrar. O sea, que siguiera sonando a Temple Inquinere, pero de una forma como potenciada. Okay. Está bien, está bien, está bien. Bueno, otros detalles dentro de la portada, ¿no? ¿Qué tratan de transmitir en la portada? Porque es una portada blanca y negro en general. Las dos portadas de Temple Inquinere son en portada, son en blanco y negro. ¿Han pensado cambiar esta idea con una portada más presente con colores? No sé, ¿o qué significa el blanco y negro dentro de las portadas? ¿Hay un significado especial dentro de esto? Dentro del concepto de que ustedes tienen. Sí, digamos que ha sido un tema de discusión, digamos, bastante fuerte al interior de la banda, pero sí hay una propuesta, digamos, en términos narrativos y que tiene que ver un poco con la dualidad. Y digamos, la dualidad en el metal siempre ha estado, digamos, en términos de la luz, la oscuridad, el blanco, el negro, y nosotros lo queremos reflejar ahí, en un sentido, digamos, de la exploración del individuo mismo. O sea, uno no es ni completamente, digamos, blanco, transparente o bueno, ni es completamente negro, totalmente oscuro, malvado, sino que hay una cierta, digamos, que fusión de matices en donde el comportamiento del individuo, digamos, se mueve como en esos dos elementos, sin necesariamente casarse con uno o con otro, sino que hay unos matices que generan también, digamos, unas capas de grises que es lo que realmente terminan siendo la expresión de uno como individuo. O sea, es decir, uno no está ni totalmente conectado con toda la oscuridad, ni totalmente conectado con toda la luz de lo que puede significar el existir en el mundo, sino que uno siempre, con relación a las situaciones, está mediando y está poniendo en discusión cómo represento la realidad, cómo me comporto respecto a la realidad, y en ese comportamiento y en esa expresión de uno como individuo, hay unos matices que siempre se están jugando entre lo bueno y lo malo, entre lo oscuro y lo claro, y por eso digamos que nuestras portadas están, digamos, un poco asemejando eso. De hecho, el primer álbum, digamos, si tú analizas la portada, es una portada blanco y negro, pero es una portada que tiene una división. La parte, digamos, superior es una representación, digamos, de un templo construido, y la segunda, digamos, capa o representación de esa carátula es un templo destruido. Uno siempre se está moviendo entre el crear y el destruir. Siempre se está moviendo, digamos, en esa situación de que hay que romper con cosas para crear otras, pero esas otras que uno crea no se crean necesariamente porque florezcan, digamos, espontáneamente, sino que tienen que ver con una serie de rechazos que uno hace con relación a cosas que ya tenía montadas. Entonces siempre nos movemos en esa dualidad y creo que el blanco y el negro nos permiten demostrar gráficamente esa simultaneidad de el destruir y el crear, pero con un proceso, digamos, de transformación. Entonces por eso nos movemos, digamos, por el momento, digamos, nos movemos en esa monocromía, digamos, en términos estéticos. Interesante. Bueno, otro aspecto y otro tema que veo dentro de las letras es que hablan bastante de odio, obviamente de la perspectiva de la que tiene la banda, ¿no? ¿Y cómo creen que este tema afecta a un oyente tradicional, ¿no? O sea, no necesariamente metalero, ¿no? Porque como habrá, quizás se han enterado, Satanic War Master ha tenido un problema en México, ¿no? Que supuestamente eran racistas, que esto, aunque Lori no es nada racista en este tema, yo es mi amigo, no es nada racista en este tema, pero él lo único que habla de satanismo en su letra y él lo dice. Pero los medios lo ven como si fuera, el odio es algo que impacta dentro de nuestra sociedad, ¿no? El odio, el satanismo y estas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo ven este tema dentro del odio, del satanismo, como un aspecto realmente chocante dentro de una sociedad que prácticamente hasta puede ser hipócrita, pero
les choca que sean más odiosos unos que otros, ¿no? Por así decirlo. Bien, en cuanto a este tipo de posturas, los nombres que le hemos dado a las cosas simplemente han sido nombres que se han venido dando con la evolución de de las lenguas. Entonces, eso que llamamos odio para cada uno puede ser una cosa bien diferente, así como el amor, que supuestamente es tan global y a veces tan universal, puede supuestamente representar solo una cosa. Entonces, primero que todo, que las bandas de metal generen rechazo por parte de la sociedad común y corriente y de la que está hecha un rebaño y de la que tenemos que sufrir día tras día, es lo menos que una banda de metal real puede esperar. Si una banda tiende a quejarse que porque no la aceptan, que porque los cristianos no los dejan hacer sus conciertos y demás. Eso simplemente es buscar una inclusión a la fuerza, como se busca la inclusión a la fuerza de muchas cosas día tras día, sin una idea que soporte realmente eso. La inclusión en últimas es buscar ser parte de un rebaño y lo que buscamos, por lo menos en Templa Inquinere, es mostrar que no somos parte del rebaño. Entonces, no somos ni siquiera la oveja negra, porque la oveja negra sigue estando en el rebaño. Somos el macho cabrío que se levanta y que escala la montaña y que está donde quiere estar. Ahora, en cuanto al odio, que es una emoción prácticamente tan fuerte como la que llamamos amor, se puede llevar, se puede canalizar y puede de ese odio surgir algo muy bueno para uno. En cuanto a odio, no necesitamos decir que tienen que haber confrontaciones directas con otra persona, afectaciones con otra persona, con otro ser viviente de ninguna forma, pero sí hay ciertos sentimientos ligados al odio, como por ejemplo la ira, que luego de ser canalizados pueden convertirse en una expresión artística muy importante de todas las personas y que de hecho deberían ser canalizados, como todo el resto de emociones fuertes que los seres humanos tengamos, en una forma artística, de tal forma que se pueda hacer catarsis hasta el punto necesario. Interesante. Bueno, otro, hay un tema de que están hablando acerca de existencialismo, están haciendo obviamente del odio, los conceptos y este tema. Ahora, ¿cómo ven este tema tergiversado que existe hoy en día de la libertad de expresión? Al ser una banda que tiene su manera de pensar, tiene su manera de escribir su letra, tiene su manera de expresar sus ideas, como Temple Inchinera acabas de decir, John. ¿Cómo ven este tema de la tergiversación del libre albedrío, del libertad de opinión? ¿Ustedes creen que la libertad de opinión es decir muchas cosas que no son a una realidad que eran? Por ejemplo, hay muchas películas hoy en día en el mundo que hablan de este tema de la libertad de expresión y ponen, digamos, a culturas antiguas que creía que tenían respeto por la mujer, ¿no? Y sabemos que eso en las culturas antiguas era imposible, eran machistas al máximo, ¿no? Pero para tener una libre y para que la mujer tenga una interpretación actual en nuestra realidad, cambian la historia y tergiversan la historia, y la libertad de expresión se cambia, ¿no? Porque supuestamente ahora los niños deben pensar que todos debemos pensar igual, aún así cambiemos la historia, ¿no? ¿Qué opinan de este tema acerca de la tergiversización de la realidad, de la libertad de expresión dentro de los conceptos tanto metaleros, dentro de los conceptos sociales y del concepto que Temple Inchinere trata de decir también, ¿no? Yo creo que hay un tema, digamos, con relación a la libertad que tiene también que ver con la responsabilidad. Y en este tema, digamos, de la responsabilidad, hay, digamos, como un constructo moral, hay un constructo político alrededor que finalmente termina siendo, digamos, el posicionamiento de ciertos discursos. Entonces, tú mencionabas ahorita a la banda, digamos, con relación al satanismo y, digamos, su expresión del satanismo como odio.
Eso, digamos que no necesariamente es una postura, digamos, que lleve a generar una conducta en las personas que consumen este tipo de producto artístico. Yo creo que la reflexión, o por lo menos la reflexión que nosotros intentamos poner un poco dentro de nuestras letras y dentro de nuestra postura estética y artística a través de la música, es como, venga, o sea, no es obligatorio casarse con una u otra postura, o sea, ponerse o en el totalmente negro o ponerse en el totalmente blanco, sino entender que la conducta humana es una exploración. Es una exploración que necesariamente se está moviendo dentro de esos dos campos, y esos dos campos son válidos en la medida que representen lo que uno es como individuo. Entonces, digamos que tener una postura con relación al libre albedrío, el libre albedrío no es simplemente, digamos, la libertad entendida como el yo puedo hacer lo que quiera o lo que me venga en gana, sino que la postura del libre albedrío tiene una responsabilidad política, tiene una responsabilidad estética, tiene una responsabilidad social que debe enmarcarse en el sentido de poder generar un avance dentro del espíritu mismo de lo que significa existir. Y nuestra existencia, digamos, siempre va a estar mediada entre lo blanco y lo negro, entre el bueno y lo malo. Y esa existencia, digamos, que entendiendo que se mueven, digamos, en esos dos extremos, tiene que generar un matiz que es lo que al final del día nos tiene que representar. Por eso, un poco, digamos, el ego es un yo soy, no es yo somos, sino el yo soy. Es como yo interpreto la realidad que vivo, y con relación a la realidad que vivo, me manifiesto como individuo sintiente, digamos, de esa realidad, y a partir de esa realidad expreso mi libre albedrío en la posibilidad de decir, esto es lo que yo considero que me representa y lo que me hace un sujeto y una persona y un humano y una representación de la existencia misma, de cómo yo vivo el mundo, de cómo yo vivo la realidad y cómo yo me muevo dentro de lo real, que también digamos que es una diferenciación. Lo real es una cuestión práctica, digamos, que uno puede percibir, pero en el momento en el que se percibe se vuelve realidad, porque en ese percibir hay una subjetividad, y esa subjetividad es lo que a mí me representa como individuo consciente y colectivo, en relación a los otros. Bueno, sí, tienes mucha razón. Ahora, existe un tema de las prohibiciones, ¿no? De las prohibiciones, como lo que pasó, como con lo que saben de Lore y el Satanic War Master. Si no se dan cuenta, dentro de las prohibiciones a nivel mundial, son personas que hoy en día tienen 40, 30 años, bueno, 39, 40, hasta 50 años. Y curiosamente, yo también tengo 43, pero en este tema, curiosamente, yo conozco muchas personas que antes eran alocados. Ah, quemaban Biblias, iban a cementerios. Yo conozco muchas personas que era a sus 18, 19, tenían este aspecto de rebeldía, ¿no? Pero ahora han llegado a ser padres, han llegado a ser madres, y, o lo que sea que ahora son, han llegado a un aspecto social, como dices, James. Hay un momento social que la ética y otras cosas no les permite. No les permite regresar ese adolescente, ¿no? Y quieran o no, los que están prohibiendo, están poniendo todos estos detalles, son gente de los que tienen de 45 años, de 40 años para arriba, para los que tienen 19, 18 de hoy en día. O sea, ¿qué opinan acerca de este cambio de actitud de un metalero? Que yo conozco muchos metaleros que pensaban que era así, ir contra la corriente a los 18, 19, pero pasados los 40 años, ya no están contra la corriente, sino ahora ellos son los que ponen las prohibiciones para los de 17, 18, 15. ¿Qué opinan de este cambio y por qué creen que se da pasado, ya pasados los 35, 36, cambia completamente esta idea? ¿Alguien quiere decir algo? Es una Ese pregunta bien interesante. sí, es un tema medio complicado. Y se ha pensado en eso, ha sido un tema de pensamiento, de qué es lo que sucede ahí, por qué pasan ese tipo de cosas. Y
Digamos que de forma muy personal lo que he visto o cómo puedo interpretar eso es simplemente como el rendirse. Hay cierta etapa de la vida que los humanos hemos tendido o hemos llamado madurar, pero ese madurar puede estar realmente conectado es simplemente con el darse cuenta que se va a morir, ¿sí? Que simplemente el tiempo va a Y llegar. listo. Ah, y en ese momento, cuando la persona se asusta, es donde o se asusta tanto que se pierde y pierde su norte y pierde lo que creía, o es totalmente responsable de responder por su efímera existencia. Entonces, cuando no es capaz de hacerse responsable de eso, es cuando se va hacia el rebaño, se va hacia lo establecido y busca de alguna u otra forma un perdón simplemente por el miedo que tiene a lo que pueda venir después, a que tal vez la muerte no sea tan muerte y a que esas promesas de vidas que podrían llegar más adelante sean reales. Entonces eso podría ser algo que asusta a la gente a tal punto que necesite meterse en lo que está establecido. Y eso estaría sumado, esa concepción de madurez de una persona, podría estar sumada también a que diga, no, es que cuando yo estaba así de joven no sabía y ojalá hubiera sabido lo que sé ahora. Entonces, como yo lo sé, necesito que los muchachos lo sepan porque lo sé todo. Y ese es un craso error que se ha heredado muchas veces de las religiones, por ejemplo, de quien piensa tener la palabra y la razón, y gracias a que está patrocinado por un ser supremo imaginario representado de alguna u otra forma, piensa que realmente puede decirle a los otros por dónde es que deben ir. Bueno, eso sí, tienes mucha razón. Bueno, hablando, ya regresando un poco más a lo que es el disco, ahorita y bueno, en general la banda, ¿cuáles son los planes futuros que ahorita tiene Temple Chinere? Quizá lanzar un videoclip, hacer una gira por Colombia o hacer una gira por Latinoamérica, o quién sabe, ¿no? Y ahora veo bastantes bandas colombianas que están llegando a girar en Europa, en Estados Unidos, por contactos o lo que sea, pero ya están llegando. Entonces, ¿cuáles son los planes futuros que tiene Temple Chinere para este Ego Zoom? Bueno, digamos que nosotros nos estamos moviendo como en dos aspectos. Uno, digamos que es la principal preocupación de nosotros como banda, y es el tema de producir. O sea, creemos que una banda existe en la medida de que deja una huella que se puede convertir en legado, como pueda que no, pero finalmente la huella tiene que ver con cosas básicas. En este contexto sería dejar una producción musical. Entonces, ahorita estamos muy preocupados, digamos, por la producción de nuestro tercer álbum, que como ya lo mencionaba Andrés, ya estamos organizando, ya estamos explorando, digamos, como cuál sería el concepto, no solamente musical, sino el concepto estético de lo que va a ser el nuevo álbum. Entonces, digamos que una apuesta concreta y real en este momento para nosotros como banda es la producción de ese tercer álbum. Abiertos, por supuesto, digamos, a posibilidades de llegar a otros públicos ubicados, por supuesto, en un contexto latinoamericano y eventualmente europeo. Entonces, pues de ahí también venimos como recibiendo ofertas también de poder llevar nuestra música no solamente en el formato en el que grabamos, sino de las posibilidades de poder hacer unos conciertos internacionales. Y de allí, pues, por supuesto, digamos que poder posicionar nuestra propuesta musical. Y estamos pues haciendo como ese ejercicio, digamos, de negociación entre la producción de lo que nosotros le queremos dejar como legado en términos de producción musical a través de los distintos álbumes que podamos generar
pero también de posicionamiento en la posibilidad de llegar a mostrar nuestra propuesta musical en vivo con eventos internacionales. Entonces, Pues digamos nosotros que estamos moviéndonos en esos dos aspectos. Ya en en términos términos, digamos, de la producción de lo que tenemos ahorita con el Ego Zoom, hemos venido presentando algunos los videolyrics y y la idea es poder hacer como aprovechar la ese experiencia que que tuvimos tuvimos en pandemia de haber sacado todo el álbum a través de Videolyrics, que caló muy bien, digamos, nos sirvió mucho para promocionarnos. Entonces, pues seguimos, digamos, en esa dinámica de producir Videolyrics. eventualmente saquemos Sacamos un videoclip de la banda y pues desde allí pues empezar a potenciar otras, digamos, posibilidades posibilidades de de manifestación de nuestra narrativa. pues Entonces, eso digamos que es lo que tenemos tenemos en este momento como expectativa y y como plan de trabajo como banda. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, otro detalle dentro de este nuevo álbum. Bueno, creo que es como una tendencia. Veo que ustedes han lanzado el día de lanzamiento, todo, me comentaba mi amiga, y también han lanzado las versiones físicas. Pero ahora, este disco para la nueva generación, la verdad, para la nueva generación no está en Spotify. Algo que de verdad les choca mucho, a muchas personas les choca. ¿Cómo tramitan este tema, no? Hoy en día, al ser una banda de que han lanzado su producción física, pero no es el último disco, porque la verdad me han llegado hasta correos, me han llegado, oye, ¿dónde puedo escuchar todo el álbum? En digital. No, yo no me hago responsable, no sé, o sea, les digo, esperen que la banda lo publique, yo no tengo nada que ver, solamente, o sea, por eso, ¿cómo juegan con este tema de hacer las cosas al revés, pero al mismo tiempo tener, no sé, es complicado preguntar esto porque es tiempos digitales, pero ustedes han apostado completamente por lo físico ahorita. No sé si es que no quiero siempre ser el que habla, no Pues, sé si Andrés quiera. no, sí, va a estar en las plataformas de streaming, sí va a estar, pero primero queremos como agotar la difusión como de alguna forma orgánica del material físico, ¿sí? Como de alguna forma motivar el consumo del CD y ya una vez como que se haya bajado la marea, por decirlo de alguna forma, de las ventas, ahí sí ofrecerlo en plataformas digitales. Sin embargo, tenemos planeado seguir lanzando cada uno de los singles en formato de video lyric. Entonces, a la par, ir lanzando video lyric y publicándolo también en las plataformas. ¿Sí? No botándolo como de una todo el disco, porque, como usted dijo, la gente más joven como que consume muy rápidamente en plataformas y no le da como esa escucha detenida que nosotros tuvimos en una época gracias al formato físico. Entonces queremos que la gente sí escuche el material, que escuche cada uno de los singles y eventualmente se publicarán o se distribuirá a manera de digital de streaming. También lo vamos a tener por Bandcamp, el disco en formato digital. Pero todo es como de una forma estratégica. Ah, interesante, muy interesante. Y ahora, ahorita, hoy en día yo veo que la escena colombiana ha crecido bastante. Bueno, además siempre Colombia después de Brasil, claro, después de Brasil podría ser han sido como bastiones dentro del metal, ¿no? O sea, Brasil ha lanzado Sepultura, ha lanzado Sarcófago, ha lanzado Vulcano al mundo. Y todo el mundo se siente agradecido por haber lanzado estas tres bandas. Y luego, la escena Brutal Death en Colombia tiene un sonido personalizado. Tú escuchas una banda de Colombia y es de Brutal Death y solamente es de Brutal Death de allá. Es increíble el sonido. Y hay como 100 bandas que suenan a Brutal Death colombiano. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Y ahora también es una idea que el black, ya desde hace unos 10, 15 años, que el black metal ha comenzado a tener más fuerza. No hablemos de Inquisition porque ya se fue para otro país y ellos mismos dijeron que ya son de otro país. Así que, ¿cómo ven la escena black metal en Colombia hoy en día? ¿Es fuerte? ¿Es baja? ¿Está creciendo? O po podemos decir que si la comparamos con una escena cercana de las que está, es una escena comparable con la escena brutalidad que tiene Colombia, con un sonido reconocible a nivel mundial.
Pues yo creo que sí, como lo dijiste, el producto de exportación de metal de Colombia es el Brutal Death. Estamos hablando como Internal Suffering, que es como una banda increíble. Hay otras bandas, más que todo como bandas del eje cafetero, ¿sí? También tenemos una banda insignia que es Masacre, death metal. Y también tenemos muchas bandas de thrash. Y el black metal, si bien no ha sido como el fuerte de exportación, sí hay unas bandas hoy en día muy, muy importantes de black metal. La escena, hemos visto, nosotros también hemos visto cómo la escena de black metal se ha ido consolidando, ofreciendo producto de muy buena calidad, calidad de exportación. Tenemos bandas como Infernal, Luciferian, que ya han sido invitadas a festivales internacionales, abriéndole paso a nuevas bandas de black metal. Entonces la escena black metal se ha ido consolidando muy, muy fuerte, unos productos increíbles. Y yo creo que en término de 10 años, la escena de black metal de Colombia va a ser así como black metal colombiano, metal negro colombiano. Va a ser reconocido, estamos seguros de eso. Bueno, estamos muy cerca de terminar esta entrevista, muchachos, y por lo tanto, ¿qué nos pueden hablar hoy en día del metal latinoamericano para ustedes? ¿Cómo lo ven frente al mundo? Porque, como saben, las tendencias a nivel internacional han llegado de Europa y de Estados Unidos, hablando de death metal, thrash metal, y de Europa han llegado el black, el doom y otros estilos. ¿Cómo ven la escena latinoamericana a nivel mundial hoy en día? ¿Y cómo la reflejan al mundo, no? Yo creo que se puede ver de dos Bueno, no, perspectivas, ¿no? Como ah, el la. dale, Ok. dale, dale. Digamos, el sonido latinoamericano es como característico, ¿no? Y eso es muy fuerte, como que suena a metal latinoamericano, sea por fusión de música autóctona de cada país o hay un sonido claro latinoamericano. Pero también se puede ver desde otra perspectiva, la escena latinoamericana como consumidora. Y la escena latinoamericana es muy, muy, muy fuerte, es muy apasionada y eso hace que muchas bandas de Europa, de Estados Unidos vean como girar en Latinoamérica como un punto álgido en su carrera, como lo que una banda de Latinoamérica sería hacer un tour en Europa. Nosotros vemos como Europa, wow, tocar allá, pero las bandas europeas ven Latinoamérica como un punto altísimo en la carrera, poder girar en Latinoamérica, porque la escena es muy apasionada. El público latinoamericano es muy, muy, muy apasionado y eso las bandas internacionales o las bandas europeas, norteamericanas, lo notan. Entonces, es una escena fuerte, es una escena muy, muy, muy fuerte. Eso sí. Bueno, muchachos, llegamos al momento triste de esta entrevista. Espero que hayan disfrutado de esta. Fue un placer hablar contigo, James, John, Andrés. Un gran placer hablar con ustedes. Bueno, quizá tengan felicitaciones en este nuevo último álbum, con este último disco. Espero poderlo conseguir el físico pronto, porque acá también un poco difícil por los gastos de envío. Pero ya encontraré la forma. Es que paro viajando a Colombia de vez en cuando, así que ahí voy a tratar de encontrar mi copia. Y bueno, quizá tengan algo que añadir para fanáticos latinoamericanos que preguntan por ustedes, quizá, y para los lectores de Metalerio. No, pues nada, están pasando cosas. Creo que hay una industria en términos de black metal que se está pensando que está reproducir discos de gran calidad. Creo que además, digamos, de lo que ya mencionaba Andrés, en términos sonoros y en términos de escena como tal consumidora de metal, hay, digamos que también una responsabilidad con hacer una producción profesional. Creo que Colombia, en sus bandas, tanto de black metal y en general de metal, está invirtiendo, está potenciando en términos técnicos, en términos interpretativos, que van a llegar al punto, digamos, de poner una muy buena marca en términos de la producción de metal latinoamericano. Hemos conocido un montón de bandas con larga y con corta trayectoria que
Realmente le están apostando a un sonido de calidad, a un sonido de exportación. Entonces creo que la expectativa está allí, digamos, en términos de hacer un desarrollo industrial de la música, del metal latinoamericano, que ha venido calando muy bien y ha sido muy competente y muy competitivo con el sonido europeo, que vale la pena mirar, que vale la pena centrar esa mirada por parte del público consumidor. Y de allí, pues yo creo que augura un buen momento para la producción del black metal, augura un buen momento para el surgimiento de bandas, augura un buen momento para el posicionamiento de bandas que vienen apostándole al black metal hace muchos años. Y pues de ahí yo creo que los resultados van a ser bastante satisfactorios. Y con ese compromiso, digamos, de esos resultados satisfactorios, pues Templin Kinere, digamos, que se está moviendo dentro de esa órbita y le está apostando brutalmente a poder posicionarse como una banda de exportación, como una banda que puede competir fácilmente con cualquier banda europea. Entonces, pues nada, ese digamos que es como la apuesta, la expectativa y parte, digamos, de la realidad que se está construyendo en términos de producción musical.